Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo la review de Billy Arce, este jugador, Team of the Group Stage de la CONMEBOL. Es una carta interesante, regular, la verdad. Medio nivel de esfuerzo, 1.78 de estatura, pie preferido derecho, 3 de skills, mal por ahí, 3 de pie débil, mal por ahí. En 3 partidos, 3 goles, 3 asistencias con este jugador. El ritmo es bueno en números porque es un 94-93 balanceado. In-game no se siente así honestamente, ya se los adelanto. El tiro no, aparenta no ser el más destacado porque si bien el remate es 97, la fuerza es 81, tiro largo 80, voleas 91. Pero esto sí me parece que es algo engañoso. El tiro realmente es muy, muy destacado. Ya lo voy a hablar más adelante. El pase cumple con un 95 de pase corto. Pase largo se puede quedar algo bajo con un 87 para el MCO, pero pues no está del todo mal. Efecto también es bastante bajo. Regate está bien. La verdad, la stat más baja de regate es un 89 de regate, pero está todo muy alto. La compostura sí es 80, y pues se entiende por el tipo de carta que es, que tenga compostura 80. Aún así es algo baja. Físico, fuerza 70, no es suficiente. Energía 91, suficiente, no se cansa con eso. Rasgos, armador de juego, lo cual es muy bueno este, y junto con el jugador de equipo, porque hace que los jugadores del equipo se muevan mejor a sus pases, piquen mejor los espacios, entonces te da más oportunidades de gol, ¿no? Voy a meter aquí los clips para comenzar a hablar de esta carta. Primero, las desventajas, sí las tiene y son desventajas marcadas. Primero, las 3 de skills. Evidentemente te limita mucho un MCO con 3 de skills. No puede hacer regates. Si no juegas sin hacer fintas, pues te viene dando un poco igual. Aunque aún así siempre es preferible tener jugadores con 4 o 5 de skills, porque la movilidad siempre se siente mejor. Porque este jugador, al tener 3 de skills, para el MCO es una movilidad lenta. Así es. No es tosco, no. Pero es lenta. Es una movilidad lenta. Así es. Simplemente es lenta. Y pues preferentemente es mejor tener jugadores que tengan una movilidad más ágil, ¿no? Entonces por eso es lo castigo un poco. Los links evidentemente también es una desventaja. Tiene links no muy buenos. Otro aspecto de notar es la compostura. Sí es una carta que en cuanto la presionan bastante, os pierde el balón. No funciona muy bien con presión. La verdad, la compostura se le nota. Baja. Cuesta trabajo manejarlo cuando está muy presionado. Con espacio es una muy buena carta, pero con presión la verdad ahí sí te deja pagando. Pero tiene unas ventajas buenas que a mí me gustaron, que son tres principalmente, que para un MCO son bastante importantes. La primera es el tiro largo. Las stats de tiro largo no les hagan caso, por ahí van a ver un buen long shot que metí. Es una mentira, tiene muy buen tiro largo la carta. Honestamente tiene muy, muy buen tiro largo. Tiene un long shot con derecha brutal, la verdad, así que no hay problemas por eso. Eso sí, el tiro con pie débil es un poquito más flojo, pero en ese aspecto yo veo que la carta tiene un long shot muy, muy destacado, honestamente, para sacarte tiros de repente y poder anotar un gol ahí, con presión o algo así, te puede sacar muy buenos disparos. También la definición con tiro colocado dentro del área es muy buena. Te va a facilitar muchos tiros en los que la definición sea un poco complicada, así que te va a dar oportunidad de anotar bastantes goles, así que está muy bien eso. Otros son los pases filtrados. Los pases filtrados entre líneas son brutales de esta carta. Por ahí van a ver un par de asistencias que pego filtradas. Son brutales porque se combina con ese armador de juego y el jugador de tu equipo corre perfecto al pase. El pase va muy bien a la distancia indicada. Son pases milimétricos, son auténticamente los pases filtrados, los filtrados entre líneas, para dejarlo claro. El pase corto ya es un poquito normalito, la verdad, nada del otro mundo el pase corto. Y los triangulazos son regulares, son buenos, pero regulares. Pero lo que es el pase filtrado entre líneas es brutalítico, gente. Honestamente es muy, muy, muy buen pase. Son las mejores ventajas que tiene esta carta. Es una carta limitada, sí, porque pues para empezar la movilidad es lenta, tiene bajos links, no tiene buenas skills. Pero me sorprendió que se desempeñara a este buen nivel, porque a pesar de eso es un jugador que solamente cuesta 40.000 monedas, te rinde bien y para un equipo divertido puede venir bien. Aparte, tiene, por ejemplo, links, y aparte también es una alternativa, pero también tiene link verde con este Díaz, que ese Díaz que está ahí de la CONMEBOL tiene 5 de skills, entonces por ahí puedes armar un equipo divertido, ¿no? Por eso yo les traigo la review más que nada, para que se den una idea de que hay cartas a veces que no son muy caras y no son las mejores del juego. Evidentemente este Billy Arce no lo es, pero son divertidas y te pueden brindar pues de repente para jugar algunos partidos de Rivals y entretenerte un rato, ¿no? Porque por ejemplo a este Billy Arce no le pondría más de un 8.5 de calificación, para mí es un 8 de hecho, pero máximo 8.5, o sea no es una carta super destacada, es una carta regular, pero sí tiene unas ciertas stats muy buenas, ¿no? Como lo pueden ser el ritmo, la verdad no me pareció nada para nada lo que hice la carta, me pareció mucho más lento, un 8.5 le puse,
Me pareció más lento lo que dice la carta. Sin ser una carta súper lenta, pero sí es limitadita en el ritmo, ¿no? Tiro 9. Para mí, lo que mencioné, el longshot es muy bueno. La definición también dentro del área es muy buena. De hecho, el tiro me parece mejor de lo que dice la carta incluso. Entonces, por ahí va bastante bien. Los pases filtrados son una gozadera. Eso sí, el triangulazo ya es regular, la verdad, regular. Así que por eso le pongo 9. Regate 8 porque la movilidad es lenta. Defensa, pues no defiende prácticamente. Y físico 7 porque la fuerza... no lo sentí débil, pero sí le falta un poco. No puedes ganar prácticamente balones por fuerza. Y aparte, el balón aéreo no gana casi nada por arriba, ¿no? Calidad, precio 8 porque realmente es barata la carta. Es divertida y no hay muchas opciones para probar jugadores de la Conmebol, ¿no? Entonces esta es una muy buena opción. De lo más competitivo que hay realmente para probar jugadores Conmebol porque no hay tantos. Entonces aparte tiene unos links por ahí. Lo puedes meter en un equipo barato. Tal vez si te interesan los jugadores ecuatorianos. Ahí con ese mismo Díaz. Con Estupiñán, que es una muy buena carta también regular. Caicedo, que fue gratis. Lo puedes meter delantero ese Caicedo. O sea, te puedes armar ahí una híbrida interesante. Si me preguntas, ¿me lo recomiendas? Para un equipo top, para un equipo bueno, destacado. Obviamente no. Pero sí te lo recomiendo para que lo pruebes y te diviertas. Es una carta muy divertida este Arce. No le vas a perder prácticamente moneda. Es una carta muy barata. Y si te quieres armar un equipo de Conmebol, si te quieres armar un equipo de ecuatorianos, esta es la opción perfecta para ti. Tiene un tiro brutal, yo lo colocaría de MCO central, o si tengo a Díaz, colocaría Díaz MCO central y MCO por izquierda este Arce, para que pegue los long shots brutales que tiene. Si no usas MCO centrales, como MCO por izquierda o banda izquierda, te va a rendir muy bien porque realmente tiene un long shot muy bueno. Eso es bastante destacado de la carta, hay que decirlo de una vez. Entonces, pues esta es mi opinión de este Arce. Los invito, gente, a que dejen su like para seguir trayendo más reviews. Me apoyarán muchísimo a compartiendo también estas reviews, que son complicadas hacerlas, pero me gusta hacerlas para traerles contenido y para ayudar a la comunidad. Así que me ayudarán muchísimo dejando su like, comentando, compartiendo este tipo de videos y suscribiéndose al canal. También me apoyarán muchísimo siguiendo mis redes sociales que están en la descripción, en mi Twitter, en mi Instagram y en mi Twitch. Twitch seguramente lo retome en un par de días. Estoy viendo, tal vez les traiga streams. Así que si les interesa pueden seguirme ahí en Twitch, que no está nada mal para que ver más contenido. Y en Twitter también es importante porque pues por ahí estoy más en comunicación con ustedes. Y de repente YouTube no avisa y por ahí pueden ver la notificación de las reviews que les traigo, los videos. También en Instagram pues subo los tier lists, que son interesantes. Yo creo que muchos les pueden interesar porque son unas... pueden darse ideas de todos los jugadores que salen por equipo. Porque yo la mayoría de jugadores los pruebo. Es raro el jugador que no pruebo. Trato de probarlos todos porque me interesa... me gusta probar cartas. Yo empecé a jugar Ultimate Team cuando prácticamente solo era probar cartas, no había competitivo ni nada, ¿no? Entonces me interesa mucho eso de probar cartas y tal. Entonces me gusta compartir como mi opinión de las cartas, ¿no? Así que si les interesa pueden irme a seguir ahí a mi Instagram. Y pues bueno, gente, hasta aquí está el video de hoy. Dejen su like, compartan, suscríbanse y hasta la próxima.